Hola Giselle, ¿cómo estás? Hi, Victor. Hola Esmeraldita, ¿cómo están? Buenas noches. Carlitos, hi William, ¿cómo les va? Hey, qué bueno verlos otra vez. Welcome back to the jungle. Tengo a Esmeraldita, tengo a Victor. Y ya está, María Elena, ya está por acá. It's nice. Alrighty. What about what happened with your cup of coffee, María Elena? No hay coffee hoy. No hay coffee hoy. ¿Por qué no hay coffee hoy? No hay coffee porque vengo llegando corriendo. Oh, no, no te preocupes, prepáratelo. Te espero. That's good. Tengo a Carlitos Antonio aquí. Muy bien. Good night, teacher. Carlitos, muy bien. Good night, William. Hoy estás en otro lado, Carlitos. Siempre en la casa. Siempre en la casa, muy bien. Oscarito, ¿cómo estás? Qué bueno verte, te veo cansado. Gracias, bien. Un poquito, ¿verdad? Un poquito Un poco, cansado. sí, un poco. Sí, menos mal, no te vayas a poner otro link, ¿oíste? Que ayer yo decía, ¿y cuál de los No, ya dos, Oscarito? estuvo. Solo uno. Este Oscarito me tenía confundida. Me alegra Cierto. tenerte. Sí, aquí tengo a Karinita también. Eduardo, aquí está. Good evening. Welcome, good evening. Ya tenemos a Moicasi por aquí, Esmeraldita. Karinita, que me encanta el background. Mira, Karinita, para enseñarte. Aquí tengo mis flores, mira. De cerezo. ¿Te gustan? Yeah. Es parte. Creo que dentro de pronto tendré una lámpara de sal del Himalaya y te la enseño, ¿viste? Sí, dicen que es bien relax. O sea, eso se la había regalado a mi mami, pero como mi mami ya no está, entonces, pues me la voy a traer yo. Sí. Así que me la va a tocar. Ahí se las voy a enseñar. Si se los puedo en esta semana, si no, pues hasta la otra. Hoy iba a ir a la casa de mi mamá, fíjate, pero había un traffic horrible y no me preguntes por qué. Todo el día ha estado horrible, caos. ¿Saben? ¿Se acuerdan cómo se dice cuando hay mucho tráfico? ¿Se acuerdan la frase? ¿O no se acuerdan? ¿No? ¿No? Cuando hay mucho tráfico, se dice traffic jam. Traffic jam. Cuando está, pero así, topado. Cuando hay un concierto, por ejemplo, en el estadio Cuscatlán y que hay una rimera de carros, ah, pues es traffic jam, ¿sí? Y cuando estás tú en medio de un tráfico y que no te mueves para ningún lado, tú dices caught in a rush. Ya lo voy a decir, ya lo voy a escribir. Caught in a como te dicen, tú dices, sorry, I'm late, dices tú, ¿verdad? I was caught in a rush. En otras palabras, estaba, pero topado, que ni a vuelta rueda. ¿Sí? Caught in a rush, que estaba, pero no te podías mover, pero ni el zancudo cabía, va, con eso te digo todo. Eso es una expresión que ustedes no necesitan decir, I was driving to the house. And then, no, en vez de decir todo ese relajo, ustedes dicen caught in a rush y toda la mara sabe que ustedes estaban atascados en el tráfico. Sí, es Good una morning, expresión que teacher. les va a servir. Good night, Claudita. Vaya, Good night, tenemos a teacher. Mr. Jonathan. Yeah. Tenemos a Ronald. Ronald, te voy a hacer barra, espérame. All right. That's good. All right. Yeah. Este es de otra Te tela. luce el color, teacher. De luz. Ah, ¿cuál? Muchas gracias. Modestia aparte. De hecho, Pura este fue. francesa. Oui, monsieur. Ah, este es prácticamente la última que me hizo mi mami. Este es bien especial. Ah, las otras las hemos comprado. Me las han así dado de regalo. Pero esta me la hizo mi mamá. Entonces, esta es bien especial. Casi, yo trabajé mucho en call center. Entonces, pues a veces el lugar donde uno se sienta se dice spots, ¿sí? Los spots. Entonces, a veces
cuando trabajé mucho tiempo en part-time, yo no tenía un spot fijo, sino que yo llegaba y yo usaba el spot que estaba available. Good evening, teacher. Good evening, Reinita, que estaba disponible. Eso se dice, eso es available. Y a veces me tocaba debajo del air conditioner, ¿verdad? Y yo con mi sign problem, entonces mi mami, ella me hacía todos mis gorritos habidos y por haber. Medio me los hacía de crochet. Tengo de diferentes colores. Y este no es crochet, este es una tela, pero fue el último que me hizo. This is for Miss Real Special. Y aquí lo tengo para acá, ahí está. Algún día me voy a poner los otros que me ha hecho, oigan, para ver qué chivo. Tengo uno ruso, que es como, que se ve como que fuera ruso, verán qué chivo. Porque ahorita está haciendo frío, yo no sé ustedes, pero ¿verdad que ahorita el clima está como helado? Entonces, yo no tengo frío, pero por mis sign problems, siempre tengo que ponérmelo para cuidarme. Just in case, ¿verdad? Sí. Qué lindo ese gorrito. ¿Te gusta, Reinita? Les estaba contando que esto me hizo mi mamá. El último que me hizo mi mami. Así que a mí me gustan las gorras y en mi trabajo sí uso muchas gorras. A mí me gustan mucho las boinas. Sí, entonces, y esta me la hizo mi mamita, así que este es especial para mí. Más que estudia francés, le luce bastante. Ah, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, sí. Bien plante, ¿verdad? Bien de plante. Very good. Ok, vaya chiquillos, ¿qué más tenemos por acá? La Reinita ya está aquí, Claudita. Mr. Jonathan, al fin lo veo, ayer no lo pude ver, pero hoy sí. Tenemos a Ronaldito, a Jonathan, a Jancy. ¿Quién más? Mr. Herson también. Está Xiaomi. Está Claudia Lorena. Lore, ¿verdad? Para no confundir a Claudita. Muy bien, tenemos a Fátima. Muy bien. Y mi Víctor. Hoy sí, Víctor. Víctor te extrañaba. ¿Verdad? Sí. Where's my man, Víctor? ¿Dónde está? Al fin, hoy sí. Bárbaro. Igualmente, Víctor. Tenemos bonita a Yasael. ¿Perdona? Bonita, buena. Ah, sí, muchas gracias. Mi mami me la dio. Bueno, mi mami me la hizo. Quiero ver, tenemos a Yasael, sí. Tenemos a Dita, que ya está. María Elena anda trayendo su café, porque le dimos permiso, ¿vea? Es que sin café no funciona. Muy bien. Very good. Hey, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Was it good? ¿Estuvo buena? Hey, aquí tenemos otro alumno bien joven. Good. Good. Not too good. Bad. Tired. Overwhelming. Una palabra nueva. Overwhelming. Overwhelming. Overwhelming es más que stressful, es más que estresante. Overwhelming es, por ejemplo, cuando usted tiene muchas cosas y siente un peso aquí en los hombros, que si le ponen algo más, lo bota. ¿Sí? Entonces, eso es overwhelming. Yo se los voy a escribir. Cuando es too much, que ya no aguantas. Eso es overwhelming. Muy bien. ¿Ya habían oído esa palabra alguna vez? Overwhelming. ¿Ya la habían ustedes usado? ¿No? No. ¿No? ¿Es la primera vez que lo oyen? Yes. Ah, no sabía yo que era la primera vez que lo oían. Vaya, espérame, vamos a ver. Overwhelming, así está. Esa es. Me faltaba la H. Vaya, ahí está, ¿ve? Overwhelming. ¿Sí? Es cuando ya no. Por ejemplo, imagínate. Póngale que tengas problemas en casa, problemas en la oficina, problemas de salud, problemas con tu vecina, etc. Va a haber un punto en que ya estás a punto de colapsar. That's overwhelming. That's too much. It's too much that you cannot handle. Es demasiado para ya poder seguir manejándolo. Ya no puedes. That's overwhelming. ¿Sí? Nueva palabra. Brand new word for you. Brand new word. Very good. Okay. Hey, what's today's day, guys? What's today's day? Giselita de mi corazón. How are you, girl? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Yo sé que quería participar. Yo sabía. Vamos a ver a Giselita. All right, Giselita, what date is today? ¿Qué día es hoy?
Wednesday. Wednesday. Today, Wednesday what? Today is Wednesday, August 24th. Uh-huh. Yay, very good. Y te escuché 24th. Yo por eso decía, pero sí te lo escuché. Muy bien. A ver quién me lo escribe. Muchísimas gracias, Moy. No te hubieras molestado. Ya lo escribieron, teacher. ¿Quién le escribió? Reinita. No, hombre, si aquí no está. ¿Cómo no? ¿A dónde? En el chat. ¿En el chat, en el chat de WhatsApp o en el chat de Zoom? En el de Zoom. A ver. Zoom. ¿Por qué será que Najarro no sale? Reinita Najarro. Ah, ¿será que solo la reinita? Déjame ver, del Team Marín, del Dopingüe. Mira, vas a creer que a mí no me sale. Pero ahí está arriba. Ahí está arriba. Sí. Ah, es que era arriba. Yo estaba viendo a María Elena, pues sí, tiene razón. A ver. Reinita, casi. Solo algo te falló. Solo es una cosa, bueno, son dos cosas, la verdad. TH. TH, ajá, en vez de RD. Muy bien, ¿y la otra? La coma. La coma. La coma está bien, pero ¿qué pasó? Es punto. Adeline. No, está bien, el punto está bien. La coma está muy pegada al August. Ah, sí. Sí, tiene que estar a la Y. Wednesday. Wednesday, ajá. August 24. Uy, el Ronald. Bárbaro, Ronald. Muy bien, te felicito, Reinita, por echarle ganas, excelente. Es cierto, mira, la Reinita todavía está en Tuesday, ¿ve? A la Reinita le gusta el Tuesday y le gusta el July, ¿se recuerdan ayer? Sí. Muy bien, excelente, muy bien. Gracias, Reinita, por tu esfuerzo, me llega. Gracias, Ronald, muy bien, los felicito, excelente, very good job. Ok, ¿se recuerdan que ayer empezamos a ver lo que es, basically, the present continuous, ¿verdad? Pero estuvimos viendo con el verb to be, con el going to, para referirnos a un future, ¿verdad? Para un futuro. All right. Ok. ¿Qué me puede decir la fórmula de las preguntas que vimos ayer? Solo la fórmula, no quiero más. Verbo to be. Verb to be. Muy bien, José. ¿Qué va después del verb to be? Subject. Subject. Muy bien, Ronald. Seguido de... Going to. Después va. Complemento. Antes del complemento, ¿qué va? Adjetivo. No, verbo. Verbo. Y después, José, va el complemento. Muy bien. Y después del complemento. Complemento. No, después del complemento, ¿qué va? Point. No, una pregunta. Signo de pregunta. ¿Cómo se dice, pues? Question mark. Question mark. Very good. Una pregunta, sí, yo sé, pero en English. Muy bien, very good. Bueno, ya que tenemos refrescada un poco la fórmula, quiero un voluntario, a volunteer. Dígame, Irving, sí. Una pregunta, solo lo único que no me quedó claro, yeah, es que siempre se pregunta, what are you going to do this weekend? Nos preguntaba ayer, ¿verdad? No, yo no te pregunté what, are you? Are you going to? Eso quiero saber, ¿cuál es la diferencia de what are you going to do y de are you going to do? La diferencia, Irving, ya hoy vamos a ver también con la WH question, pero la diferencia es que cuando tú dices are you going to, por ejemplo, yo le pregunto, are you going to go to the movies tomorrow? O sea, ¿usted me va a decir sí o no? Ajá, es lo único que yo quiero saber. Pero con el otro... yo quiero saber información en vez de un sí y un solo no. Por ejemplo, yo le digo yo, where are you going to go this Saturday with your family? ¿A dónde vas a ir este sábado con tu familia? Tú no me vas a decir sí o no. Me vas a decir, we are going to visit, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Es una información más que necesito. Esa es una de las diferencias entre uno y el otro, aparte de la pronunciación de la pregunta. Con el are al principio es una just no question, la entonación va para arriba, y la otra la entonación va para abajo. Thanks, teacher.
You're welcome, no, dele, dele, no hay problema. Todos nos aprendemos con las preguntas que ustedes hacen. A mí me aflijo cuando nadie pregunta. Porque okay. Tengo dos cosas. O todos lo entendieron a la primera, o todos están en las nubes. Entonces yo me aflijo, pues sí. Pregunten, pregunten, ¿verdad, María Elena? En las nubes, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ok, ya que se recuerdan de la fórmula, ¿qué me puedes decir una pregunta con el going to? Solamente lo que vimos ayer, claro. No me van a hacer el what. Me usan el are, el is o el am, cualquiera de los tres. Are you going to play soccer? Ooh, are you going to play soccer? Ajá. Responda afirmativamente, por favor, Eduardo. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Responda negativamente, por favor, Karina. No, no. Muy bien. Ahora, Mr. Eduardo, Mr. Mengíbar, perdón. Mr. Mengíbar, usted me dice yes, I am. Pero complementeme la idea. No te oigo, nah, te pusiste miedo. Era la pregunta: ¿play to qué? Play fútbol, soccer. Soccer. Ah, soccer. Yes, I am. Punto. Ajá. I'm going to play soccer, me parece que es. Ajá, yes, I am. Punto. I'm going to play qué? No me vuelvo a repetir play, soccer. I'm going to play. Ah, otra cosa. No, la misma idea. I'm going to play. ¿Con quién? No capto, ¿cómo es? Vaya, por ejemplo, si María Elena le dice, are you going to play soccer tomorrow? Uh-huh. Usted le dice, yes, I am. Yes, sí, I am. Sí, claro que sí, vea, definitivamente. La respuesta directa a la pregunta. Pero uh-huh. Yo necesito que usted me diga, sí, va a ir a jugar, pero ¿y qué? ¿Va a ir a jugar a un lugar? ¿Va a ir a jugar con alguien? ¿Qué? Me tiene que dar más información del simple yes, I am. Yeah. Dale, pues. Yes, I am. I am playing to soccer tomorrow. I'm going to play tomorrow or in the park. Ah, muy bien, excelente. Eso es lo que yo quiero. Yes, I'm going to play in the park. Va, punto. Oh, yes, I'm going to play with my kids. Oh, I'm going to play papi football, whatever, no importa. No hay mami fútbol, vea, solo papi fútbol. Bueno. Good question, dice Karina. Karina like, ¿ah? No, pues sí, yo pregunto, porque si está papi fútbol, tendría que haber un junior fútbol también, pero no. Muy bien, excelente. Vaya, ahora necesito que me formulen una pregunta con tercera persona. ¿Se recuerdan cuál es el verb to be que usamos para tercera persona? Es. Vaya, ¿se recuerdan la respuesta que dio Karinita a la pregunta de María Elena? Que si ella iba a ir a jugar fútbol. ¿Se recuerdan que ella respondió negativamente, no es cierto? Sí. Va, muy bien. Entonces, háganme la pregunta. ¿Será que Karina va a ir a jugar fútbol mañana? ¿Cómo lo diría usted? I will. No, la pregunta. Con la pregunta. ¿Is she will? If she, no me toque todavía will, pero sí. Is she going to play soccer tomorrow? Very good. Muy bien. Is she going to play soccer tomorrow? Ok, ahora háganmelo otra vez, pero con la entonación correcta. Is she going to play soccer tomorrow? Ajá, casi, casi, pero no me pongas otro tú. Más o menos, ajá. ¿Otra vez? ¿Quién más? Is she gonna to play soccer tomorrow? Gonna, ya está usted de calichero. That's good. No se preocupe, está bueno. Pero sí, tiene razón. Is she going to play soccer tomorrow? Acuérdense la intonation. Is she going to play soccer tomorrow? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I am. No, estamos hablando de ella. Is she going to play soccer tomorrow? No, she's not. Ajá. ¿Qué va a hacer mañana ella? Inventing. Is it work? Ajá, pero con going to.
She's going to work. She's going to work. Very good. She's going to stay home. She's going to work. ¿Verdad? O como quien dijo, ah, o como Xiaomi. She's going to prepare lasagna. ¿Sí? Ustedes usan su imaginación. She's going to play with a cat. Así ve. She's going to go shopping. Hay un montón de formas de decirlo. Muy bien. Ahora, recuérdenme. ¿Cuál es la fórmula para una sentence positiva? Con going to. ¿Qué va al primero? Remember? Subject. Subject, muy bien. ¿Qué tipo de subjects tenemos? I, you, she. Muy bien. I, you, he, they. She, we, you, they. Muy bien. Esos son los pronombres. Pero también podemos usar el nombre de la persona, ¿sí? Siempre y cuando usted y yo sepamos de quién estamos hablando. O el nombre de un animalito también. ¿Verdad? ¿Cómo, quién tiene mascota aquí? Yo. Ili. También Moy. Ili, ¿cómo se llama tu mascota? Tengo dos, se llama, uno se llama Bruce y el otro se llama Osa. ¿Y son dos perritos? Sí, dos perritos. Vaya. Ajá, ¿y ellos duermen contigo? Sí, vale. Conmigo. Entonces, utilicemos a Bruno y a Oso, ¿verdad? Bruce y Osa. Perdón, Bruce y Osa. Entonces, ¿cuántos son? Son dos. ¿He, she o they? They. They. Entonces, ¿cuál tendría que usar? ¿El are, el is o el am? El are. Ajá. Entonces, podemos decir, are they o are Bruce and Osa, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Usemos el Bruce y el Osa, ¿vale? Are Bruce and Osa going to sleep with Ileana tonight? Miren. ¿Van a dormir con Ili hoy en la noche esos dos perritos fantásticos? ¿Vean? Si dijimos que sí, ¿cómo usted respondería? Sí, van a estar o van a dormir. ¿Cómo diría usted, Oscarito? Para que no te me duermas. Yes. ¿Yes qué? They are. Hasta ahí. Punto. Ajá. Continúo. Hoy dame más información. They are. Yes, they are sleeping with Ilian. Ajá, pero no sleeping, no me pongas el ING, el ING en el segundo verbo. Ponémelo, yes. Usame el going to. Yes, they are going to sleep. Ajá. With Ilian. Very good, excelente, te felicito. Muy bien hecho, muy bien. Exacto, perfecto. Entonces, ¿se recuerdan la estructura de la oración afirmativa de sujeto? Después va el verbo. Sí. To be, muy bien, Karina. Después. El going to. El going to, después. Complemento. El verbo en infinitivo, en momento y al final. El complemento. Muy bien. Ahora, Giselita. ¿Cómo sería la fórmula de una oración negativa? Sería sujeto. Ajá. Verb to be. Ajá. El not. They were going to. Verb y complement. Exactamente. A ver, ¿quién me da una sentence negativa? Te lo agradezco infinitamente, Jansi. Cualquiera. Negativa. Sentence negativa. Negative sentence. Negative sentence. She's not going to dance tomorrow. Very good. She's not going to dance tomorrow. Exactly. Muy bien. Ok, los felicito, muy bien. Yo sé que ahorita están con las neuronas, vean, que casi les da derrame a algunos, pero no importa, de eso se trata. Excelente, good job, guys. Están dormiditos, pero ahí vamos, muy bien. Ahora bien,
¿Se recuerdan que hoy, yo les dije que hoy vamos a ver mucho speaking, ¿verdad? Hoy tiene usted dos opciones, o speak o speak, either or, ¿cuál quiere? Miran que el pobre Carlitos Antonio ya se acabó el agua. Oscarito, perdón, Oscarito, ya se acabó el agua. Muy bien, entonces chicos, vamos a empezar primero con algo que nos va a ayudar mucho a la pronunciación del going to, para sonar un poquito más native, ¿sí? Más nativo. Ya, yo creo que Eduardo ya va por la segunda agua. Muy bien. Entonces, pero necesito ahorita, le voy a poner este audio solamente que lo escuchen. Y después vamos a trabajar en la pronunciación del reduction. Del reduction en la pronunciación del going to, ¿sí? Así que se van a contar de my man Victor. Ya van a ver por qué. Victor, what? Are you talking to me, teacher? Sí, ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué se van a acordar de Victor. Vamos a ver. ¿Están, are you ready? Hopefully you're ready to rock and roll. Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces. Alrighty, let me double check here. Yeah, I have it here. Este tiene que ser así. Déjame ver si es este. Ya se los pongo. Ajá, no, era el otro. Era el otro, muy bien, excelente. Solo, yo lo quería ver una cosa. Ya hoy sí se los pongo de verdad, prometido, prometido que se los pongo. There you go, let me check it out. All right, this one is. Okay. Pa. Ahorita comparto con ustedes. Permítame tantito. All right, hoy sí. Page 73, exercise 4. ¿Escucha? Do you listen? Yes, yes. Yes. Four, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. One more time, una vez más. Yep, okay, one more time. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A, listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. All right, ¿por qué les dije que se iban a acordar de Victor? Gonna. Gonna. Gonna, yeah, gonna, exactly. Aunque fíjense que cuando se escribe es going to, pero cuando se lo pronuncia es como gonna, ¿sí? Gonna. Como gonna, así se oye. Ah, pues, entonces gonna. Quiero una actitud de rapper ahorita, ¿ok? ¿Les parece? Gonna. Gonna. Sí, dígame, Giselle. Es igual cuando dice I want y I wanna. Exactly, sí. Okay, teacher. Exactamente, muy bien. Les voy a compartir ahorita mi pantalla. Muy bien. Y ya después ya van a ver lo que vamos a hacer. Vamos a jugar. Pero ya van a ver qué chivo. A ver qué, quién es el mejor o la, actor o la mejor actriz. Vamos a ver. Déjenme ver por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí lo tengo. Ok. ¿Lo ven, chiquitos? ¿Lo ven? ¿Ya? ¿You see it? Yes. Yep. Yes. Ah, muy bien. Si ustedes se fijan, tengo tanto pregunta como respuesta en cada una. Entonces, ahorita lo que acabamos de escuchar prácticamente es la reducción de esto, miren, de acá, y de acá, ¿sí? La reduction. Are you gonna have a party? Mira, are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to the restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. You got it? Mira, gonna. Repitámoslo, practiquémoslo. Gonna. 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 Gonna.
Gonna. Tratemos de decir esta. Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to the restaurant? Are you gonna go to the restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. We're gonna go to Nick's Cafe. Hoy vamos a practicar. Usted le va a preguntar a su compadre o comadre, ¿verdad? Lo que va a hacer en este fin de semana. Javi, are you gonna stay home this Saturday? Trate de usar la reduction del going, ¿ok? Are you gonna stay at home this Saturday, Claudia de Salgado? Como dijo teacher. Are you gonna stay home this Saturday? ¿Te vas a quedar este sábado en la casa? I know, I'm gonna meet friends. Very good, and you're gonna, ¿ves? Me encanta, los cruzaste. Muy bien, very good. Hoy tú, lánzale una pregunta a cualquiera de tus compinches acá. Ok, sería... Solo lanza la pregunta y después dices quién quiere que te conteste. Ok, sería... Are you gonna have a party? ¿Quién? Xiomara. Xiomi, ok, Xiomi. ¿Cuál fue la pregunta? Are you gonna have a party? No, I gonna. You gonna? You're gonna bake a lasagna, no? Yes. Yes, no, bake bake sausage. No, pone, decí otro, güey. ¿Qué vas a hacer? Go to the beach. Pero no te tardes toda la clase, ¿oíste? No sé, quiero ver. No, I'm gonna... Watch TV. Y... quiero ver. Es que no sé, ir al parque. I'm gonna go to the park. Dale otra vez. Go to the park. I'm gonna go to the park. Very good. Pero úsame el gonna. I'm gonna go to the park. Eso, muy bien. Hoy tú, lánzale una pregunta a cualquiera. Quiero ver quién es. De cualquiera. Nada de preferencias. No preferences here. Gisela. Gisela, ok. Dale pues, pero pregúntale. Are you going to... You're going to... No, el gonna. Necesito gonna. Gonna. Are you gonna to stay home this tomorrow? Are you gonna stay? No, usa el tú. Are you gonna stay? Esa es otra. Ya le voy a decir algo. Are you gonna stay home tomorrow? Giselle, ¿quién es Giselle? Giselita. El Seikera. ¿Dónde está Giselle? Aquí. Ah, dale, pues, dele, pues. El stay care. Stay home. Que si te vas a quedar mañana en la casa. No. Dele, pues, diga, no, yo solo, pero con gona, por favor. No. No, I'm not gonna. Dele, usted puede. No. No, I'm not, I'm gonna stay home tomorrow, ¿verdad? Usted va a quedarse mañana en la casa. No, I'm not gonna stay tomorrow. ¿Verdad? You're not gonna stay home, very good. Vean una cosa, cuando usamos el going to, ¿verdad? Pero cuando usted lo reduce a gonna, usted no va a decir I'm gonna to, no. Cuando usa el gonna, usted no pronuncia el to. Porque el gonna es como que está uniendo el going to de un solo. I'm gonna do this, I'm gonna do that. Vaya, le voy a dar un minuto. Y cada uno
me va a decir lo que va a hacer este sábado. Invénteselo. Pero yo necesito oír la reduction del gonna a todos, así que toda la gente va a participar. Le doy exactamente un minutico y volvemos después de estos comerciales. Perdón, después de, ¿verdad? Después de que ahí se usen su imagination, all right? Very good job. Okay, cada uno. I'll be right back. Okay, time is over. Ya pasó un minuto. Uh-huh. Dicha, por el amor de Dios. Yes. Very good. A ver. Victor, what are you going to do this Saturday? Pero necesito todos los micrófonos abiertos, por favor, que todo el mundo lo tiene cerrado el micrófono. Everybody has the microphone off and I go and I need it on. I want to play with my daughters. You gotta play with your daughter in the beach. All right, very good. What about you, Eduardo? What are you gonna do? Are you gonna go to the gym? You're gonna go to the gym, bárbaro. Maria Elena, what about you? You're gonna go to study mechanic. Very good, bárbara. What about you, William? What are you gonna do? I'm gonna go to breakfast. You're gonna have breakfast? Okay, Madeline, what are you gonna do? I'm gonna study in the world. Very good. Jancy, what are you gonna do? I am gonna swim this Saturday in the morning. Very good. All right. Ronald, what about you? What are you gonna do? Ronald. I'm gonna go to Santana. And you're gonna go to Santana. Very good. All right. Reinita, what are you gonna do? I'm gonna do work in Saturday. You're gonna work. Oh, all righty. Pero solo este sábado. Only this Saturday. Okay, very good. Mm-hmm. Josiah, what are you gonna do? Josiah, ¿dónde estás? Where are you? No tenía micrófono. Está bien. Perdón. Más la gran emoción. Ajá. Vale, pues no se emocione. I am gonna go in the church this Sunday. You're gonna go to the church? Sí, church. Very good. Excellent. Sí. What about you, Giselle? What are you gonna do? It's like... No te oímos. Something's wrong with the microphone. Are you gonna visit my grandmother? You're gonna visit your grandmother. Ooh, very good. Grandmother, abuela. Grandma, abue. Granny, abuelita. Granny. 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 Grandmother, grandma, granny. Granny. Exactly. Very good. Yes. Sí, muy bien, excelente. Karina, what are you gonna do, girl? I'm gonna go to the park. You're gonna go to the park, fantastic. Ilianita, what about you? I'm gonna visit my grandparents. Más te vale, casi te orgo, but that's good, very good. Xiaomi, what are you gonna do? I'm gonna go to San Vicente with family. Wow, Carlitos, what are you gonna do? I'm gonna play soccer with my friends. Very good. Claudia, perdón, Lorena, what are you gonna do? Ya casi, Claudia, casi. Lore. Lore. Mientras Lore va al micrófono, ok, hoy para después, Claudita, dale. Dale tú. Muy bien, quiero una consulta. Sí. Porque primero yo le puse no. Sí. Y después puse I'm gonna do more with my daughter. Okay, you're gonna what?
sería I gonna date more with my daughter. Tú vas a hacer, ¿qué vas a hacer con tu daughter? No, eso no entiendo. Voy a ir al centro comercial con mi hija. Ah, I'm gonna go to the shopping mall. Ajá, entonces yo le puse mall. I'm gonna go to the mall. Mm-hmm. Sí, very good. Entonces, dale. Está bien, está sí, bien. Sí, está bueno. Okay. Mall es el sustituto, sí, o el diminutivo del shopping mall. Ajá, the shopping, correcto. Mm-hmm. Very good, mm-hmm. Excellent. A ver, ¿quién más va? ¿Quién me falta? Ay, Gerson. Gerson, ¿dónde estás? Que no te veo. Gerson. Aquí estoy. Dele, aquí estoy. Pues. I gonna sleep all day. Lo felicito. Quisiera hacer eso. Eso es lo más chévere que va a poder hacer. Very good. Comparto su idea. Jonathan, what are you gonna do? Y ese Jonathan ya se levantó, ¿o qué? Sí, se debe haber levantado. Oscarito, what are you gonna do? I'm gonna to see a movie at cinema. You're gonna see a movie. You're gonna see a movie or you're gonna watch a movie? I'm gonna see a movie at cinema. Are you sure it's see a movie? Sí. It's watch a movie. Watch a movie. Watch a movie. Sí. I'm gonna watch a movie at cinema. Very good. Ya después les voy a decir la diferencia entre look, see y watch, ¿ok? Teacher. Dígame, Reinita de mi corazón. Teacher. Claudia, Salgado. Ah, Claudita, perdón. Discúlpame. Una consulta, que tengo esta duda. ¿Tengo que escribir going to o solo gonna? No, going to se escribe. Ah, y se pronuncia gonna. Exacto. Okay. Porque lo había puesto gonna. No, gonna. Sí, también lo puede escribir gonna. Sí, porque de hecho, cuando usted habla, también lo puede escribir así. Pero lo que pasa es que cuando usted dice gonna, así se oye cuando usted lo pronuncia. Sí. Pero gramaticalmente hablando, ese es como un caliche. Ok, entonces, ¿sí? Entonces going to. Exacto. Okay. Gracias por la presentación. Lo correcto es escribirlo going to. Pero pronunciarlo gonna. Exactly. Dígame, Víctor. Esa era mi pregunta, porque yo he visto algunos noticieros y ahí sale gona. Uh-huh. Y, o sea, ¿y por qué? Si es noticia, es algo formal. Escribe en caliche, entonces. Así son la mayoría de veces. No tendría que ser así, pero sí. Hablamos mucho caliche. Ya me he confundido. O sea, es normal. Gramaticalmente no es correcto. Pero se puede. Pero se puede escribir. Se podría escribir. Sí, pero gramaticalmente no es correcto. Por ejemplo, I'm gonna, wanna, I know ya, I told ya. Tenemos todos esos modismos. Es que hay más inglés calle, ¿verdad? Exactly. Eso se llama slam en inglés. Slam es inglés calle. Okay. I know ya es como decir you. I told ya es como decir I told you. ¿Sí? El ya. Yo sé que usted lo enseña educadamente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vaya, allá, si alguien te quiere decir que si quieres ir a jugar a basketball, hey, usted diría normalmente, would you like to play basketball with me? ¿Verdad? Eso sería lo normal, ¿verdad? Pero usted te dice, usted no dice así, usted dice, hey, wanna play? Wanna play? That's it. Acorta todo. Exactly. Wanna play? Yeah. Exactamente. Pero eso les enseño varias cosas. ¿Sí? Porque cuando uno ya habla con ellos es diferente. Wanna play? Nos enseñamos. Ajá. O eso solo les enseño. Wanna play? Oh, y así, y usted ya sabe de qué estamos hablando. Sí, exacto. Por eso, ¿sabe qué? Lo que pasa es que cuando usted aprende un lenguaje nuevo, en este caso, el inglés, ¿verdad? El inglés se aprende de diferentes maneras, no solamente grammar y todo eso. Usted tiene que aprender cultura. Usted tiene que aprender palabras de las diferentes naciones donde se habla ese idioma que usted está aprendiendo. Entonces, es bien importante para que usted, por ejemplo, usted escuche y usted dice, híjole, ¿y este de qué está diciendo? Cuando usted oye la palabra gonna, usted sabe que está hablando going to. Usted wanna, want to.
Toya, y se dice ya y que dice usted, sabe que es you, ¿sí? Es bien importante. Yo. Porque ya cuando uno habla con uno en este anglosajón o anglohablante, ya es otra cosa. Ok. Ya le voy a mandar un video donde sí. Sea. Dígame, señora. Señor, perdón, disculpe. A Yancy le está preguntando, teacher, can you write this poem? Ah, a Yancy le está preguntando. Ay, es que ya ve, es que como yo me estoy concentrando en la Claudita, no he estado viendo lo de la Yancy, pero como tengo ahí mi mano derecha llamado Mr. Antonio, que él es el IT department, right? Entonces él es el que me dice, hey, ¿cómo se escribe slam? Ah, ¿cómo se escribe slam? Ajá, así lo escribiste tú. Sí, pero porque lo escucho así, pero no sé. Ah. Slam. ¿Qué dicen ustedes? No lo busquen porque yo no lo busqué. Sí. No lo busques. Slam. Es que primera vez que escucho que el modismo. No, no es modismo. Así. El modismo. Ah. Es slang. Slang. Ah, ok. Que ha escrito golpe ahí. Uh-huh, lenguaje calle. Thank you. Aprende a hablar slam. Ahí les vamos a dar un par de truquillos por ahí, ¿ok? Muy bien, excelente. Ok, Salvador, sigamos. Caliche. Sí, es caliche. Es importante que ustedes también sepan de todo un poco. All right, this is really important. Ok, sigamos right. Entonces. Muy bien, ya estamos hablando acerca de ello. Ahora, chicos, yo necesito que, pues, prácticamente me hagan un favorcito. Vamos a ver qué chivo salió hasta con remendado y todo, vale. Vean ustedes esta picture. I want you guys to take a look at this picture. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5 guys, ¿sí? Bueno, tenemos 4 porque el otro es el entrevistador, es el reporter. Tenemos a Michelle, tenemos a Kevin, tenemos a Robert, y tenemos a Jackie. Así solo viendo, just look the picture. Solo vean las imágenes. What are these people evening plans? ¿Cuáles son los planes de estas personas para la noche? ¿Qué piensa de Michelle? What is she going to do? She's gonna go to the gym. Exactly. What about Kevin? What do you think? ¿Qué piensan? He's gonna listen to music. Very good. What about Robert? Robert gonna work. Gonna work. And Jackie? And super makeup. He's gonna go shopping. Podría ser, muy bien. Shopping. Vaya. Entonces, ustedes ahorita acaban de decir esto, ¿verdad? Aquí está. Dijeron ustedes que Kevin is going to listen to music, Robert is going to work, y Jackie, she's going to go shopping. Vamos a ver. Ahora vamos a escuchar si ustedes le atinaron o no. Entonces, ahorita vamos a escuchar la entrevista de KXQ News Radio con cada uno de ellos. A ver si ustedes le atinaron, ¿les parece? Okay. Entonces, no van a ver a estos chicos por el momento. Dígame, señor. ¿Quién dijo teacher? ¿O es que yo ya estoy traumado y los estoy escuchando acá? Nadie, solo dijimos yes. Ah, perdón, ya ve. Es que ya estoy traumada definitivamente, ya. Ya me traumaron ustedes, no hay problema. Entonces quiero ver si ustedes le atinaron o no. ¿Les parece? Ok. Vaya, perfecto. Vamos a ver por acá. Ahorita. All right. Ya les comparto en este preciso instante. There you go. You go up. There you go. Okay. 74, exercise 5. Can you listen? Yeah? Yes. Okay, cool. Yes. Listening. Yes. Evening plans. Evening plans. Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Mm-hmm. Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio.
I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Ajá. Según lo que escucharon, ¿a cuál le atinaron? A Robert. A Robert. De los otros. El pastel, vea. Muy bien. ¿Se recuerdan lo que iba a hacer Michelle? Do you remember? Ir a verse con sus amigas al parque. Meet her friend. Gonna meet with her friends. With her friends. She's gonna, okay. What about Kevin? El que está oyendo música. Ir a jugar con sus amigas. She's gonna play video games. Where? No, when? No, with who? Con quién? With his friends. With her friends. His friends. What about Jackie? He's gonna bake a cake. She's gonna bake a cake. Sí, pero en inglés, por favor. She's gonna bake a cake, yeah. For who? To her sister. For her sister. Very good. Excellent. Good job. Excelente. Muy bien. Ven, estamos hablando. We can keep on talking. Hoy les voy a ayudar a hacer algo. Muy bien. Aquí, Ili. Ay, Ili, ya. Ya lo había puesto yo, pero está bueno, Ili. Reforzando. Muy bien. Les voy a... ¿Quieren jugar un... valga la redundancia, no. Si yo digo eso, va a sonar muy redundant. No. ¿Quieren jugar algo en parejas? ¿Sí? Este juego que tengo por aquí, por el momento, fíjense que se llama... Guessing Game, así se llama. Entonces se los voy a mandar ahorita por WhatsApp y espero que todos estén por ahí, ¿verdad? Yo digo que están por WhatsApp, hopefully you are, y prácticamente usted va a entrevistarse y va a averiguar los planes de su compañero, ¿verdad? Y después lo vamos a discutir como en parejas, ¿sí? O entre grupos, ¿le parece? Yes. Bueno, si no le parece, pues ni modo. All right, very good. Entonces, así se llama, Guessing Game. Muy bien. Ahorita se los mando. Es como un pequeño survey, si quieren saberlo. Survey, chicos, es como... Ay, ¿cómo es que se llama eso? Encuesta. Ahorita se los voy a mandar. Me dicen cuando les llegue. Espérame, IT department, por favor. Todavía no ha llegado. No, yo sé. Es que todavía no ha llegado, pero ya casi va a llegar. Ok. Guys, did you receive it? ¿Lo recibieron? Yeah, did you receive it? Yes. Ok, cool. Entonces van a ser en pareja, ¿sí? Van a preguntarse. Y vamos a averiguar los planes. Yo lo que necesito es que ustedes no solamente aumenten su vocabulario con las preguntas que están ahí, practiquen la pronunciation de las questions y al mismo tiempo también la pronunciation y el reduction of going to a través de las respuestas. ¿Les parece? Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver los breakout rooms. Vamos a hacer... Ajá. No, manualmente vamos a hacer. Quiero ver si somos 21. ¿Cómo toca? 10 y medio. 10 y medio. Tres grupos de
9 y 3. Siete grupos de tres, dicho. Siete grupos de tres. Ah, sí, ajá. 3 por 7, 21, exactamente. Uh-huh. Bárbaro, este chévere en matemáticas, este chamaco. All right, vamos a ver quién va el primero. Ajá, prácticamente los estoy poniendo. El dedo manda. Exactamente. Exacto, monsieur. Aquí va revuelto, oiga. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, monsieur. Muy comprometido, aquí, dale. ¿Cómo fue? Okay, open rooms. Please accept the invitation, guys. Work together. Tenemos exactamente, we have exactly 4 minutes to finish it. 4 minutes. 4 minutes, no more than that. Okay. Dele pues. Excellent. Mm-hmm. Falta Jonathan, falta Madeline y falta Irvi. Mm-hmm. It's Irving. Very good. Falta Madeline. Y falta Jonathan. All right. Vamos a ver aquí cómo vamos. Is you're gonna have a snack after class? Okay. Is you gonna or are you gonna? Yes, I'm gonna. And are you gonna have a snack after class? Yes, I'm gonna eat apple. Okay. Another. Are you gonna watch TV tonight? No, I gonna not watch TV. Are you gonna watch TV tonight? No, I am gonna watch TV tonight. I'm gonna sleep. It's okay. Okay, another question. Are you gonna go to bed late tomorrow night? No, I'm not gonna go to bed late tomorrow night. Okay. Teacher, qué nervios nos pone acá. Yo esperando que se salga la teacher y no se sale. Okay. Bien, pues ya me voy. Ya que me no, mentira, pero. No, pues sí, ya mentira, no, ya no te quédese, quiero. Quédese, salud, pues. Auxilio con la teacher. Auxilio con la teacher. SOS. Do you have a problem? Teacher. Dígame. Es que estamos en una duda. Dígame. Vamos a decir la pregunta, ¿verdad? Que sería, is your party gonna? Y después, have a snack after class. Y aquí, ¿cómo vamos a responder? Dice, my guest o my party's answer. Ah, no, o sea, usted cree que, vaya, por ejemplo, guess es que usted piensa que sí va a responder afirmativo o negativamente. Pero puede ser que usted haya atinado, puede que no. Pero lo que no comprendo es que si tengo que poner siempre un chequecito en my guess o solo en my partner's answer. No, en su partner's answer. Solo eso, en my partner's answer. Ok, sí. ¿Puedo decir yes o no? Ajá, usted puede, okay. Si usted, por ejemplo, le atinó, poner los dos cheques, pero si usted no le atinó, póngase una crucita. Híjole. Ok. All righty. Thank you. You're welcome. ¿Entendieron? No entendieron, vea. Nadie, yo. Eso ya yo dije. All righty. Vaya, por ejemplo, vea, vamos a ver. Vamos a ver acá, vamos a abrir lo que yo acabo de escribir acá, lo que les acabo de mandar.
dice, is your partner going too? Usted solo le dice, hey, are you going to watch tonight? Are you going to watch TV tonight? Usted, póngale, vea, usted dice, ah, yo creo que me va a decir que sí. Entonces yo voy a marcarme sí. Pero su partner le dice que no. Entonces usted en la sección del partner va a escribir el chequecito en sí o en no, dependiendo de la respuesta de su partner. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo le pregunto a Claudia, are you gonna go to bed late tomorrow night? Yo me pongo a pensar, por todo lo que me dice que esta pobre señora se trabaja un montón, yo creo que sí se va a acostar tarde. Y yo le pongo un chequecito en sí, en mi lado. Pero usted me dice, no, I'm tired, I'm gonna go to bed early. Y usted, oops. Entonces usted en el lado del partner pone el chequecito en el no. ¿Me entiende? Hoy sí. Yes. Hoy no está en la, hoy no está en la luna, no. Okay, very good job. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Hoy sí, chévere. Okay. Take it, sir. You're welcome. No sé qué comprar algo ¿Qué es lo que no entienden? La 8, number 8. Buy something expensive this month. Comprar algo caro este mes. Expensive es caro. Cheap es lo contrario. Yo dije, ay, es la Madeline como ahorita está ahorrando, ¿ve? Le han dado un bono, dije yo, ahí en el lado de emergencia. Yo le dije, sí, dije yo, ¿ve? Y le vamos a poner sí. Y resulta que me dice, no. Yo, ups. Nota que tiene billuyo, digo yo, nah. ¿Me entiende? Entonces usted está jugando, a ver qué tal, a ver si le atina o no le atina. La primera parte es lo que usted piensa que su compañero probablemente le diga, ya sea un yes o un no. Entonces ponele, yo pensé que Madeline sí, vea, tenía ahí billuyo, vea, entonces yo había puesto yes. Pero Madeline en la respuesta me dice que no, porque todavía pues está ahorrando, ¿verdad? Entonces usted en la parte que dice my partner, usted pone el chequecito en el no. ¿Sí? ¿Lo hice? Es bien sencillo. La primera columna del yes or no es lo que usted cree que su compañero le va a responder. Pero la segunda columna del yes or no es lo que en realidad su compañero le responde. Hoy sí, vea. Estamos en la guada. Vaya, chévere, pues. Y fíjense que sinceramente vamos a tener que regresar porque acabó el tiempo. Sí, y estaba bien chivo, ¿verdad? Sí, hasta hoy también. Hoy sí, pero no importa. Ajá. Welcome to the jungle, Vic. María Elena, Claudia, Madeline, Nancy, Karinita, Esmeralda. Hoy sí, vea, así lo entendieron al final, vea. Sí. Yes, I do. Ok. Bien chivo, vea, pero estuvieron practicando. Eso es lo que yo estaba oyendo. Muy bien. Chicos, antes de terminar la clase, de las preguntas que están acá, que son 10, ¿tienen alguna palabra que es brand new for you, que es muy nueva para ustedes? Ya aclaramos una con Madeline, la palabra expensive, que es caro, right? Claro. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra palabra es nueva para ustedes? Live. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Live. ¿En cuál es? ¿Cuál está? Disculpa. 3. Number 3. Night. No, late. Late. Late es tarde. Late. Tarde. Go to bed late. Ajá, que te vas a acostar tarde, pues. Teacher. Dígame, student. No sé si hay tiempo de las diferencias que dijo de look, see, watch. No, esas se las voy a mandar. Te las voy a explicar. Te las voy a mandar, pero se las voy a explicar mañana también. ¿Parece? Teacher, porque hay una diferencia. Sí, dígame. En la 5 dice go dancing. ¿Por qué está go? Son los verbos. Go dancing. Ajá. Is your partner going to go dancing? Sí, sí. Ir a bailar. Irán a bailar el fin de semana, algo así. Uh-huh. Sí. Sí. Como que me llama la atención porque está el go dance, o sea, son dos verbos, solo que uno está en infinitivo y el otro está en progresivo, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan que les dije que podían usarlo para dos cosas?
Aquí es la aplicación. Exactamente. Dígame, student. Una pregunta. ¿Quién fue? Ahí está la Irving, pregunta. Ya. Ajá, sí. Está la pregunta, perdón. La palabra que dice trip es viajar. Y travel también es viajar. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Trip es como ir en un viaje. Y travel ya es la acción de viajar. Imaginativo, entonces. Ajá. ¿Entendiste, Joselito? No. Ya dije yo. Ah, vaya, me dice gracias. Y no entendió. Entonces, ¿por qué me dice gracias y no entendió, pues? No, es que me dijo que travel es la acción de viajar. Uh-huh. Y trip es un viaje. Ajá, usted como que está hablando de viaje a nivel general. Planeándolo. Ah, planeándolo. Planeando, ajá, por eso se planea, ajá. Ajá. Exacto. Ajá. Por ejemplo, usted dice, estoy tan cansado, estamos planeando un trip con mi familia. Un viaje. Exacto. Ya cuando realmente usted se mueve, que ese trip es realidad, you're going to travel. Oye, sí. Va. Nice. Y miren que esa palabra la ocupamos nosotros, ahí bonos de trip bus. ¿Verdad? ¿Es que sí? Ah, pues eso es. Una película. Ve que en buen salvadoreño entiende mejor las cosas, ¿verdad? Por eso me esfuerzo tanto por conocer aquí los salvadoreñerismos para que ustedes ya entren en la jugada también. Muy bien, guys. All right. Yo sé que ustedes me quieren, yo también, pero ya. Ya la pobre Giselle ya no aguanta. Es más, hasta se durmió. All right. Okay, guys. See you tomorrow, okay? Hex. Thank you, tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.